¡Buenas noches, boom! ¡Qué emoción estar aquí, de verdad! ¡Qué emoción estar en Bogotá! Me encanta volver a Bogotá, me encanta el miedo. Me encanta, me mantiene viva. Me encanta. Gracias por estar aquí. Bien, soy Silvia de Frente. Sí. Vivo en España, me ha gustado España, me ha parecido chévere, pero hay palabras que son diferentes y me han metido en problemas. Pónganme atención. ¿Ustedes saben lo que en España significa polla? Verga. Verga, significa verga. Y para nosotros polla, yo me quedé en Calimí, en Cocorico. Llego a España. Está bien. Tinder, ¿no? De una, los papeles. De una, sin pensarlo. Tinder, match. Silvi, hola. ¿Quieres venir esta noche a comer polla? A lo que yo respondo, bueno, rico con arroz. Historia de terror de Tinder número 2. Match. Hola, Silvi, hola. ¿Cómo estás? Joder. Bien. ¿Tú? Bien. Oye, ¿quieres una fotopolla? A lo que yo respondo, no sabía que los españoles tuvieran polla. En Colombia hay veces tienen gallinas, perros, gaticos, no sé. Pero qué lindo. ¿Le tienes nombre? Dale, mándame una foto de tu polla. Vaya sorpresa. No tenía plumas, pero sí huevos. O sea, una cosa, de verdad. Oigan, ya se dieron cuenta que los comediantes empezamos a hacer comedia para dejar aquí todos nuestros traumas, todo lo que nos duele, todo lo que nos ha complejado a lo largo de la vida. Y a mí me ha generado mucho problema el tamaño de mi frente, ¿ok? Ay, ¿se pueden reír? Hay gente que dice no es tan grave y hay gente que dice con esos pantalones y lo que brilla es la frente. ¡Ya! Ok, ya. Y no saben lo que me pasó llegando a España. Esto. Llego a España y alquilamos un carro y nos fuimos de paseo en carro y yo iba en la parte de atrás del carro coqueteando con un man. Y allá no me entienden cuando digo un man, me toca decir un tío. Pero coquetear con tíos es raro. Yo no coqueteo con tíos, excepto en Navidad. Bueno, ya. Y yo estaba en la parte de atrás del carro ahí coqueteando como porque así coqueteo yo. Y llega el español y se me queda viendo y me dice, oye, me duele la cabeza. Y le dije, ven y te acuestas en mis piernas y yo te acaricio y luego nos casamos. Los papeles. Y lo empiezo a acariciar y se voltea a mirar para arriba y me dice, jo puta, es que desde abajo te ves calva. Ya lo superé. Ya lo superé. Voy a contarles una historia. Pero para contar esta historia, gracias por aplaudirle a mi frente. Sí. Gracias. Gracias por aplaudirle a la frente. Ahí veo a alguien del club de la frente. Sí, señor. Brillando. Bueno,
Bueno, les voy a contar una historia. Quiero contar una historia con todos ustedes. Y para contar esta historia, necesito que juguemos un juego, todos los aquí presentes. Y el juego se llama No voy a juzgar a Silvia. ¿Alguien juzgando a Silvia? Se sale, ¿no? Nadie. Cuento con ustedes. Okay. Y para contar esta historia, tengo que decir que yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Tan difícil que salí con un ingeniero. ¿Cómo así que hoy? A ver. Ingenieros en la sala, manos. Bien. Ingenieros civiles. Bien, los borrachos de allá arriba. ¡Eso! ¡Claro que sí! Bienvenido. Tengo que cambiar un par de chistes, espérense. A ver, no, quiero aclarar una cosa. Yo soy ingeniera civil. Quería hacer cosas increíbles con la ingeniería. Por ejemplo, en Dubái hay un edificio en forma de vela. Increíble. En México hay un edificio en forma de pantalón. Después del terremoto quedó pantaloneta. Pero me frustré con la ingeniería y aquí estoy contando chistes. Bueno, el caso es que yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Y llega un ingeniero que era más bajito que yo, y tenía el bigote así. Sí, como Camilo, así. Y si ustedes se fijan, Eva Luna tiene la misma frente. Sí. Entonces, para efectos de esta historia, de ahora en adelante, a este personaje lo vamos a llamar Bigotes, ¿ok? Lo vamos a llamar Bigotes para no dar el nombre real de Juan David. Y llega Bigotes y me dice, hola Silvia, porque así hablan los ingenieros civiles, habla. No, mentira, no. No, todo bien, excepto tú. Okay. Y llega Bigotes y me dice, hola Silvia, que si quieres salir conmigo. Y yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida y yo dije, bueno, está bien, Bigoticos. ¿Cómo es tu nombre, ingeniero? Jorge. George. Yo dije, bueno, voy a salir con Bigoticos. Y nos fuimos a rumbear aquí en Bogotá. Nos fuimos a rumbear y empezamos a tomar. Oigan, me emborraché, la perdí. Empezamos a tomar absolutamente de todo, me emborraché, así como George, así como que la perdí completamente. Y yo decía, bueno, listo, aquí estoy con Bigotes. Y entonces estaba bailando con él y era más bajito. A todas nos ha pasado. Reggaetón, ok, listo. Y nos empezamos a dar besos y fue como, ay, ingeniero, brackets, ok. Y nos estábamos ahí dando besos con toda y de repente llega Bigotes y me jala el pelo. ¡Me jala el pelo! ¡Reaccionen! ¡Me jala el pelo! Que uno le jale en el pelo es como... 3 horas más tarde, Bigotes. En público, no, Bigotes. Y yo estaba ahí entregándola toda con Bigotes ahí. Y llega Bigotes y me dice, no, espérate, vamos afuera que me quiero fumar un cigarrillo. Y yo dije, qué bien, porque quiero estirar las piernas. Salimos a la calle y Bigotes estaba ahí fumando y era tal la borrachera, Bigotes tal mi borrachera. Estábamos ahí, estaba en la 85, aquí cerquita. Y llega Bigotes de la borrachera y se me ha vomitado en los zapatos. Sí, George, sí, en los zapatos. Yo salí esa noche con unos zapatos de Zara y llegué a mi casa con zapatos de Lonely. ¡Dice Bigotes! Y yo, Bigotes, me quiero ir a mi casa. Y me dijo, tranquila, dame tu celular y pide un Uber. Y le di mi celular y se pidió un Uber a él. A su casa. Y me dejó sola, botada en Bogotá. Y pues es mejor estar solo que mal acompañado, ¿no? En Bogotá no aplica. Jamás sola, jamás. Me dejó ahí. Finalmente llegué a mi casa. Y al día siguiente,
Hola, Silvia. Y uno no le contesta, ¿sí o no, George? Uno no le contesta a alguien que le jaló el pelo, que le vomitó los zapatos, que la dejó botada sola en Bogotá. Pero yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Y yo, hola, bigotico. Y me dijo, déjame invitarte a comer. Yo, bueno, está bien, a un lugar donde puedas escoger de la carta. Y yo dije, bueno, está bien. Terminamos en Burger King. No sé por qué, terminamos en Burger King. Yo me sentía princesa por lo de... Bueno, ok. Está bien, está bien. Llegó la hora de pagar. Y llega Bigotes y me dice, ¿mita, mita? Y le dije, claro que sí, yo soy una mujer empoderada, bichota, perrota, mamazota, diosa, potra, apoteósica, caballota, motomami. Yo te pago los 4.500. Claro que sí. Oigan, pero él, como que me acuerdo, él tenía como tarjeta, yo tenía efectivo, no sé, y él terminó pagando 1.000 pesos más. 1.000 pesos más. Y a la salida del Burger King, me dice, oye, me debes 1.000 pesos. ¡Y me cobró los 1.000 pesos! ¿Ahora qué opinas de los ingenieros, George? 1.000 pesos. Y yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Le pagué 2.000. Fin de semana siguiente. A ver, no hay nadie juzgando a Silvia, ¿no? Nadie. Cuento con ustedes. Fin de semana siguiente. Yo tenía casa sola. Casa sola. Y para los que vivimos con nuestros papás, los comediantes me entienden. Tener casa sola es un evento espectacular. ¿Hay papás aquí? ¿Padres de familia? ¿Padres de familia? ¿Padres de familia? ¿Sí? ¿Y tus hijos dónde están? Están en la casa. Te voy a contar lo que están haciendo. Invité a bigoticos. A ese punto yo era la que escribía, hola, bigotes. Llega bigotes a mi casa. Y nos empezamos a dar besos ya en posición horizontal, porque yo había perdido mucho pelo. Y bueno, okay. Empezamos a dar besos en posición horizontal. Y llega Bigotes y se baja los pantalones y yo empecé a hacer manualidades, normal. Pero llega Bigotes y me quita la mano y me dice, así no se hace. Baby. Oh, honey. Yo sé cómo se hace. Tengo recomendaciones. Aprendí ordeñando con los comediantes. Yo sé cómo se hace. Nada estaba funcionando. Y llega él y se empieza a pajear él solo. Y yo decía, ¿qué hago? Te dejo solo, ¿qué hago? Y él me decía, no, dame besos. Y yo decía, ¿dónde? Y... Oigan, nada estaba funcionando. Y en ese momento, esta historia es real. Lo pueden buscar, @JuanDavid. No, mentira. Pero esta historia es real. Y cuando me bajo el escenario, la gente es como, ¿es real? Es real. Pero dime a mí si es real. Es real, pero confía en mí si es real. Es real. En ese momento, se escapó mi gato de la cocina y lo atacó en la cara. Como, me robaste el nombre, ¿no? Pues, Y lo ataca en la cara y se levanta Bigotes del sofá de la sala con un gato así en la cara, los pantalones acá y su cosita así. ¡Miau, miau, miau, miau! Y yo veía esta situación y yo decía, estoy pasando por un momento muy
difícil de mi vida. Pero decidí ser buena persona. Decidí ser buena persona. Yo tenía que salvar al gato. Arranqué al gato de la cara de bigotes, lo volví a encerrar en la cocina. Y cuando me devuelvo, Bigotes era alérgico a los gatos. Sí, sí, George, sí, sí. Y se empieza a hinchar, todo se empieza a hinchar, mocos, lágrimas, se hinchó todo, bueno, no todo, pero se hinchó todo, todo así, y se seguía pajeando. La gente me pregunta, ¿esta historia es real? Sí, ¿no te parece terrible contar esa historia en el escenario? Perdón, yo solo hago comedia, perdón que te sal bigotes. Yo soy Silvia de Frente, muchísimas gracias. Get up.